cuando se presenta. Y respecto a la cuestión de los fideicomisos, somos muy respetuosos de la división de poderes y sobre todo del derecho a manifestarse del Poder Judicial. Ellos tienen, se sienten afectados y tienen pleno derecho, como cualquiera de nosotros, de ustedes, de emitir esas, ahora sí que cualquier manifestación. ¿No hay temor de que esa instrucción baje a los estados y que pueda afectar a los poderes judiciales de los estados? Pues mire, no sería temor, sería cuestión de analizarnos nosotros. Nosotros no tenemos ese tipo de situaciones. Entonces sería cuestión de ir platicando. Hemos tenido una muy buena coordinación y un respeto muy grande por parte del Ejecutivo hacia nosotros. Entonces, pues ahora sí que es cuestión de ver también nuestros comportamientos y estoy seguro que en esta administración no va a ocurrir esta situación. En cuanto a la cifra del presupuesto, ¿un monto estimado para el próximo año? La verdad no me atrevería a decirte, hay que recordar que el presupuesto se impacta año con año con el aumento de la base, el aumento es del 6%, tenemos el 90% de nuestro presupuesto se va en el ramo 10,000, que esos son sueldos, entonces sí, definitivamente el hecho de que te aumente año con año, ahí es un impacto de 50, 60 millones aumento directamente, ¿no? Entonces todavía no me atrevería, pero probablemente en una semana, dos semanas ya lo tuviéramos.